La secretaria sirva a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Buenos días. Reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, fecha 21 de marzo del año 2018. Orden del día. Punto número 1, pase de lista de asistencia. Punto 2, instalación de la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Punto 3, análisis, estudio y discusión de los diversos informes de resultados de cuentas públicas para el ejercicio fiscal 2016. Intervención de los ciudadanos diputados. Punto 5, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sirve hacer el cumplimiento del primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de la lista de asistencia. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Presente. Diputada Gabriela Ángulo Sauri, presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de 3 diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Habiendo quórum, se estará la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, siendo las 9:33 del día 21 de marzo del año 2018. Primero que nada, quiero darle la bienvenida, que se encuentra con nosotros el auditor superior, el contador Manuel Palacios Herrera, bienvenido, quien viene acompañado del auditor especial en materia financiera, el licenciado Edwin Celis Madrid, y del arquitecto Arlin Edmundo Muñoz Ancona, ¿verdad? Ancona, auditor especial en materia de obra pública. Sean ustedes bienvenidos. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis, estudio y discusión de los diversos informes de resultados de cuentas públicas para el ejercicio fiscal 2016. Muy bien, pues compañeros integrantes de la comisión, como saben ustedes, tenemos esta comisión, tiene entre sus facultades el análisis y en su momento aprobación de los informes de resultados de las cuentas públicas, que en este caso estaremos analizando las cuentas públicas del año 2016, por lo cual hoy iniciamos con ese trabajo de estas cuentas públicas que no han sido todavía analizadas por esta comisión con respecto al ejercicio 2016, por lo cual hoy vamos a analizar varias cuentas públicas, entre ellas las del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, de los municipios de Solidaridad, de Cozumel, de Otompe Blanco, de Isla Mujeres, de Tulum. También vamos a entrar al análisis, en su caso aprobación de los informes de resultados, de las cuentas públicas del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. Todas estas, como ya mencioné, del ejercicio 2016. Por lo cual vamos a iniciar, en primer lugar, compañeros diputados, con el análisis, estudio y discusión del informe de resultados de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad para el Ejercicio Fiscal 2016, que es la razón por la cual contamos con la presencia del auditor superior y de los auditores especiales de la auditoría del órgano de fiscalización del Estado. Por lo cual vamos a darle en primer lugar, si me lo permite el diputado Padilla y la diputada Gabriela, la palabra al personal de la Auditoría Superior del Estado para que nos puedan emitir la opinión técnica por lo que se refiere al informe de resultados de la cuenta pública de solidaridad en lo que se refiere al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de este municipio. Por lo cual tienen el uso de la palabra. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias, diputado. Buenos días, diputados. Tenemos en pantalla el estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad. Es importante mencionarles que, derivado del programa de auditoría que se elaboró, se realizaron 2 auditorías al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad. La primera se denominó Auditoría Financiera y de Cumplimiento de los Recursos Fiscales Relativo a los Ingresos, y la segunda, Auditoría Financiera y de Cumplimiento de los Recursos Fiscales Relativa a los Egresos, en el cual podemos identificar que para el ejercicio 2016 esta entidad obtuvo recursos por 50.568.636.82 pesos. Como ingresos y como egresos obtuvo, ejerció 52.576.360.17 pesos, presentando un resultado deficitario, un desahorro de 2.007.000
723.35 pesos. Derivado de lo anterior, se emite el siguiente dictamen. Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad. El examen se realizó con base en normas y procedimientos de auditoría gubernamental, incluyendo pruebas de registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios, teniendo cuidado en observar que se hayan respetado los lineamientos establecidos en las leyes aplicables. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó, de acuerdo a las auditorías establecidas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, PAVI, y que incluye el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado. Presentan en forma razonable la situación financiera, así como sus ingresos por 50.568.636.82 pesos y sus egresos por 52.576.360.17 pesos, derivados de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicados consistentemente durante el periodo revisado. Compañeros diputados, vamos a hacer el análisis de este informe de resultados que ha presentado el auditor superior del Estado, por lo cual, si tuvieran alguna pregunta que hacer con respecto a este informe de resultados, tienen el uso de la voz. Yo quisiera preguntar únicamente, auditor, que si en el caso del informe de resultados de la cuenta pública del DIF de Solidaridad, si encontraron ustedes alguna anomalía, si efectivamente se ejerció el recurso de acuerdo a lo establecido, o si hay algún proceso resarcitorio en este caso. No, diputado, no hubo ninguna, no se encontró ninguna anomalía que meritara algún procedimiento adicional a los trabajos normales de la fiscalización. El resultado que encontramos es producto nada más de las administraciones que no le llegaron de acuerdo a su presupuesto normal, y adicional a esto informarles de que no existe ninguna cuestión adicional, por ello la razón de que el dictamen se emite, que cumple con todas las disposiciones legales vigentes, así como la normatividad establecida para la entidad paramunicipal. Muy bien. Compañeros diputados, ¿alguna pregunta que quieran realizar? Diputada Gabriela Angulo. Sí. Estos pasivos, perdón, buen día. Estos pasivos específicamente, ¿de qué son? ¿Son alguna deuda? Pues, o sea, deudas pasadas, pero ¿a qué se refieren? ¿Qué conceptos serían? No, son básicamente la provisión de los aguinaldos de la segunda parte que se paga en el mes de enero. Ok, perfecto, sí. Gracias. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Y antes de hacerlo, le pido que sea tan amable de justificar la inasistencia del diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Compañeros diputados, se ha elaborado por esta comisión un proyecto de dictamen, el cual ponemos a su consideración, por lo cual le pido a la diputada secretaria sirva a hacer la lectura al mismo. Thank you.
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta comisión que suscribe, se permite someter a consideración de este honorable Pleno Legislativo el siguiente punto de dictamen. Único, se aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad del ejercicio fiscal 2016, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en los términos propuestos en el cuerpo del presente documento. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 21 días del mes de marzo del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Se somete a observación este proyecto de dictamen. ¿Hubiera alguna intervención por parte de los compañeros legisladores? De no haber intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputado presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado con 3 votos a favor. En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. A continuación, procederemos al análisis, estudio y discusión del informe de resultados de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cozumel, por lo cual me permito conceder el uso de la voz al personal de la Auditoría Superior del Estado. Adelante. Muchas gracias, diputado. Al igual que la anterior entidad, realizamos de 2 tipos de auditoría de cumplimiento financiero, una relativa a los ingresos y otra a los egresos, en la que podemos identificar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cozumel durante el ejercicio fiscal 2016 tiene ingresos por 10.809.032.06 pesos y egresos por 11.250.761.52 pesos, presentando un desahorro del ejercicio de 441.729.46 pesos. Derivado de lo anterior, se emite el siguiente dictamen. Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cozumel. El examen se realizó con base en normas y procedimientos de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, incluyendo pruebas de registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios, teniendo cuidado en observar que se hayan respetado los lineamientos establecidos en las leyes aplicables. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó y que incluye el acuerdo a las auditorías establecidas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, y además el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cozumel, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, así como también presentan en forma razonable la situación financiera de los ingresos por 10.809.032.06 pesos y los egresos por 11.250.761.52 pesos, derivados de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cozumel durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicados consistentemente durante el periodo revisado, excepto por las observaciones no solventadas por la cantidad de 455.093.27 pesos que se presentan en el informe respectivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cozumel. Muy bien, compañeros diputados, ¿alguna observación que deseen realizar? Y en el mismo sentido, quiero preguntarle el tema de si se encontró una anomalía o hay algún proceso resarcitorio en este caso. Y veo aquí en el informe que no se realizó ninguna auditoría al desempeño. Preguntar también cuál fue la razón de ello. Sí, le respondo a la segunda pregunta. Eso es básicamente derivado de que en su momento la Auditoría Superior del Estado no contaba con el presupuesto suficiente ni tampoco con el personal humano para poder realizar la cobertura de auditoría al desempeño, que se deriva básicamente de ese precepto. En esta entidad sí existen procedimientos resarcitorios de responsabilidades,
derivado a que no se solventaron 455,093.27 pesos, y estas observaciones pues naturalmente se seguirán bajo este procedimiento una vez que el Congreso del Estado apruebe o rechace el informe que le estamos presentando. Gracias, doctor. Compañeros diputados, ¿alguna pregunta que deseen realizar? De no haber intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto del dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Compañeros diputados, se ha elaborado por esta comisión un proyecto de dictamen, el cual ponemos a su consideración, por lo cual le pido a la diputada secretaria se sirva darle lectura a este proyecto. Dictamen. Primero, se aprueba el presupuesto de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cozumel. Ejercicio fiscal 2016 emitido por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo en los términos propuestos en el cuerpo del presente documento. Segundo, se instruye al órgano técnico de la legislatura del Estado a continuar con los procedimientos de financiamiento de responsabilidades resarcitorias que se iniciarán con motivo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cozumel, ejercicio fiscal 2016, aplicando las sanciones pecuniarias respectivas de conformidad a la ley del órgano de fiscalización superior del Estado de Quintana Roo, aplicable, y en su caso, formule ante la autoridad competente las denuncias correspondientes como consecuencia de hechos presuntamente delictivos que se hayan evidenciado durante la referida revisión. Tercero, la Auditoría Superior del Estado deberá entregar un informe a la legislatura del Estado en los meses de julio y noviembre del año posterior a la entrega del informe de resultados sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los 21 días del mes de marzo del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. ¿Algún compañero que hace alguna observación, compañeros diputados? De no haber intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputado presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. A continuación procederemos al análisis, estudio y discusión del informe de resultados de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tompe Blanco del ejercicio fiscal 2016, por lo cual nuevamente le concedemos el uso de la voz al auditor superior del Estado. Muchas gracias, diputado. En esta entidad les informo que practicamos 4 auditorías de carácter financiero, una de cumplimiento de recursos fiscales transferidos, la otra de cumplimiento de recursos fiscales aplicados a vestuarios, blancos, prendas y protección de artículos deportivos, la otra de recursos fiscales aplicados a servicios de arrendamiento y la última aplicados a ayudas sociales. Esta entidad, si nos podemos dar cuenta, tiene ingresos por 1,699,209.19 pesos y egresos por 1,556,838.92 pesos, presentando un ahorro del ejercicio de 142,370.27 pesos. Derivado de lo anterior, se emite el siguiente dictamen.
Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Otompe Blanco. El examen se realizó con base en normas y procedimientos de auditoría gubernamental, incluyendo pruebas de registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó, de acuerdo al programa de auditoría establecido para este ejercicio, que incluye el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Otompe Blanco, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado. Presentan en forma razonable la situación financiera, así como sus ingresos por 1.699.209.19 pesos y sus egresos por 1.556.838.92 pesos, derivados de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Otompe Blanco durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicados consistentemente durante el periodo revisado. Gracias al diputado Víctor. Gracias, Víctor. Compañeros diputados, ¿alguna observación que quieran hacer a este informe de resultados? De no haber intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta para la elaboración del proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen, por lo cual, compañeros diputados, se ha elaborado por esta comisión un proyecto de dictamen, el cual ponemos a su consideración, por cual le pido, diputada secretaria, se sirva darle lectura al mismo. En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta comisión que suscribe se permite someter a consideración de este honorable pleno legislativo el siguiente punto de dictamen. Único, se aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Otompe Blanco, ejercicio fiscal 2016, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo en los términos propuestos en el cuerpo del presente documento. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los 21 días del mes de marzo del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. Compañeros diputados, ¿alguna observación con este proyecto de dictamen? De no haber intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputado presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. A continuación, procederemos al análisis y estudio del informe de resultados de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Isla Mujeres por el mismo ejercicio fiscal 2016, por lo cual nuevamente concedemos el uso de la voz al auditor superior. Gracias, diputado. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Isla Mujeres durante el ejercicio fiscal 2016 tiene ingresos por 12.757.286.52 pesos y egresos por 13.162.284.05 pesos, presentando un desahorro del ejercicio de 404.997.53 pesos. Derivado de lo anterior, se emite el siguiente dictamen. Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Isla Mujeres. El examen se realizó con base en normas y
y procedimientos de auditoría, incluyendo pruebas de registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios, teniendo cuidado en observar que se hayan respetado los lineamientos establecidos en las leyes aplicables. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó de acuerdo a las auditorías establecidas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones y que incluye el cumplimiento de las disposiciones estatales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Isla Mujeres, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado. Presentan en forma razonable la situación financiera, así como sus ingresos por 12.757.286.52 pesos y sus egresos por 13.162.284.05 pesos, derivados de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Isla Mujeres durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicados consistentemente durante el periodo revisado. Gracias, contador Manuel Palacios. Compañeros legisladores, ¿alguna pregunta? Pero antes quisiera pedirle a la diputada secretaria, sírvese tomar la asistencia del diputado José Esquivel Vargas. Buenos días. Compañeros diputados, sobre este informe de resultados, ¿alguna observación, alguna pregunta que deseen realizar? ¿Qué genera la diferencia de los 404.997? Básicamente, diputada, hubo un incremento en gastos y otras por relativo a adquisiciones de bienes y servicios, y esta situación es lo que refleja el resultado final del ejercicio, que se debe básicamente que hubo adquisición de bienes muebles que sirvieron para la propia gestión y administración de la entidad y no se contó en su momento con el presupuesto necesario para poder cubrir esta cuestión, y es lo que se deriva en el desahorro que presenta el estado de actividades. Gracias. Una pregunta, auditor. Sí, yo entiendo que, pues, pero mi pregunta más que nada es, ¿y ese dinero de dónde se toma? Bien, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Isla Mujeres es una entidad paramunicipal, descentralizada de la administración municipal del municipio de Isla Mujeres, y ese dinero lo toman en base a transferencias cuando le crean la personalidad jurídica propia como entidad paramunicipal. El municipio tiene la obligación de mandarle y remitirle administraciones mes a mes, una vez con, naturalmente, con su presupuesto aprobado. Es recurso público del municipio de Isla Mujeres. Auditor, quería preguntarle si en este caso, en este informe de resultados, hay algún proceso que esté llevando en contra de algún funcionario, algún servidor público con respecto a esta cuenta pública. No, diputado, no existe ningún proceso. También las observaciones fueron solventadas en su momento y tampoco existe procedimiento resarcitorio de responsabilidades. Muy bien, gracias. ¿Algún otro compañero legislador que quisiera hacer una pregunta sobre este informe de resultados? De no haber intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen, por lo cual se ha elaborado este proyecto, al cual le pido a la diputada secretaria que sirva a darle lectura al mismo. Único. La 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Isla Mujeres, ejercicio fiscal 2016. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo.
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta comisión que suscribe se permite someter a consideración de este honorable Pleno Legislativo el siguiente punto de dictamen. Único, se aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, ejercicio fiscal 2016, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo en los términos propuestos en el cuerpo del presente documento. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, capital del Estado de Quintana Roo, a los 21 días del mes de marzo del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Compañeros diputados, ¿alguna observación con respecto a este proyecto de dictamen? De no haber intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri, a favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel, a favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto del dictamen ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. A continuación, procederemos al análisis, estudio y discusión del informe de resultados de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tulum del ejercicio fiscal 2016, por lo cual nuevamente le concedemos el uso de la voz al auditor superior del Estado. Gracias, diputado. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tulum obtuvo ejercicios en el 2016 por 2,094,404.07 pesos y egresos por 2,326,539.58 pesos, presentando un desahorro del ejercicio de 232,135.51 pesos. Derivado de lo anterior, se emite el siguiente dictamen. Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera el 31 de diciembre de 2016 y el estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tulum. El examen se realizó con base en normas y procedimientos de auditoría profesionales derivadas del Sistema Nacional de Fiscalización, incluyendo pruebas de registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó y que incluye las auditorías establecidas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, además del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tulum, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado. Presentan en forma razonable la situación financiera, así como los ingresos por 2,094,404.07 pesos y los egresos por 2,326,539.58 pesos, derivados de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tulum durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicados consistentemente durante el periodo revisado. Gracias, auditor. ¿Alguna pregunta, compañeros legisladores, con respecto a este informe de resultados que está siendo presentado? Sí, ¿a qué se debe el desahorro de los 232,135? Sí, básicamente aquí la aplicación de este desahorro tuvieron un ejercicio de más en el apartado de ayudas sociales que se deriva en este desahorro y que naturalmente fue financiado a través de pasivos que todavía se conservan en el propio Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, o se conservaron al cierre del ejercicio estos pasivos. A eso se debe básicamente. Bien. Estimado auditor, quería preguntarle qué pasa con el tema de los deudores diversos. Vemos que en esta cuenta pública hay deudores diversos por la cantidad de 55,794 pesos. Preguntarle que nos pueda explicar un poco cuál es la razón de este concepto de deudores diversos y si hay alguna responsabilidad con respecto a este monto. Bien, mire, aquí en el apartado de deudores diversos tenemos que identificar que los postulados básicos de contabilidad le señalan a las propias instituciones públicas la vida permanente como entidad. ¿Por qué? Porque fueron creadas, gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Naturalmente es una cuenta que al cierre de todos los ejercicios tiene que ser cancelada, tiene que presentar saldo cero. Aquí la situación y dada la naturaleza que la, por un lado los postulados permiten la existencia de esta cuenta, la auditoría lo que hizo fue recomendarle a las autoridades municipales, a las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, recomendarle a través de un oficio de recomendaciones de control interno que tienen que procurar cancelar inmediatamente esa cuenta. Y debo comentarles que en este apartado los saldos de deudores diversos se vienen arrastrando desde el ejercicio 2013. Naturalmente estos funcionarios que aparecían como deudores diversos y hablando del ejercicio 2013, pues en algunos de los casos ya no están, y también los saldos que se presentan es una serie de saldos pequeños de manera individual. Por ejemplo, estamos hablando de márgenes que van desde 140 pesos, 200 pesos, 350 pesos, y una serie de exfuncionarios que estuvieron en la administración del ejercicio 2012 que no comprobaron básicamente sus viáticos, o faltó el comprobante de viáticos y la autoridad de la Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tulum no hizo lo pertinente. Aquí lo que nosotros recomendamos es buscar la recuperación de estos saldos, y también a la autoridad a través de la propia Contraloría Interna del municipio que nos informaran del procedimiento que se hizo. Ya ellos nos han comentado que el procedimiento ya lo avanzaron, ya lo aperturaron. Pero sí es importante mencionar que en términos jurídicos, nos señalaba nuestra propia área jurídica, el costo para la entidad sería mayor, porque estamos hablando, le repito, de saldos que van desde 150, 148 pesos, 200 pesos, 309 pesos, importes pequeños, pero sí de varios exfuncionarios. Y se refiere al ejercicio, básicamente ejercicio 2013, que se vienen arrastrando a la entidad. Aquí, naturalmente, la recomendación fue para las autoridades actuales, pero es importante recalcar que no correspondió a la administración que ellos estaban llevando en este momento. Diputado Padilla. Sí, yo oigo que se habla de, y como dice él, quizás sería más pérdida citar a una persona o estarle siguiendo un caso por 140 pesos o 142 pesos, pero la gran mayoría de los casos es así, porque yo he visto que también en los otros municipios hay deudas que, por ejemplo, que si son 55 en la de, bueno, todas andan por lo mismo, 50, 30, pero por ejemplo, si hay alguna persona física que fue la que cometió este ilícito, ¿Se le continúa un procedimiento o algo, o simplemente porque fue de alguna otra administración que, o como tú dices, que no le corresponde a la actual administración que estaba en ese momento, no se le cita o no se le demanda o algo así? Mire, diputado, aquí la recomendación que nosotros hicimos es que la Contraloría Interna del municipio procediera, hiciera todo el ejercicio para poder recuperar esta situación. Naturalmente esta situación se da en este presente ejercicio. Aquí, hasta la información que nos ha llegado es de que ya arrancaron estos procedimientos derivados de las propias recomendaciones que en su momento emitió la Auditoría Superior del Estado. Tenemos entendido, con documentos que ellos nos han enviado, que ya arrancaron con estos procedimientos de citar a los funcionarios, y sobre todo que, dado los importes de que hablamos, pues que el funcionario o exfuncionario los devuelva y resarza estos importes a las finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tulum. ¿Alguna otra observación, compañeros diputados? De no haber más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel, a favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri, a favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen.
por lo cual le pido a la diputada secretaria si ahora se dé lectura al proyecto que ha sido elaborado por esta comisión. En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta comisión que suscribe se permite someter a consideración de este honorable pleno legislativo el siguiente punto de dictamen. Único, se aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tulum, ejercicio fiscal 2016, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en los términos propuestos en el cuerpo del presente documento. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 21 días del mes de marzo del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. ¿Algún comentario con respecto a este proyecto de dictamen? De no haber ninguno, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel, a favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri, a favor. Diputado presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado el proyecto de dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. A continuación, procederemos al análisis, estudio y discusión del informe de resultados de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016, por lo cual le concedemos el uso de la voz al auditor superior del Estado. Muchas gracias, diputado. El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2016 obtiene ingresos por 531.635.103.24 pesos y egresos por 513.728.618.06 pesos, presentando un ahorro del ejercicio de 17.906.485.18 pesos. Derivado de lo anterior, se emite el siguiente dictamen. Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. El examen se realizó con base en normas y procedimientos profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, incluyendo pruebas de registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios, teniendo cuidado en observar que se hayan respetado los lineamientos establecidos en las leyes aplicables. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó, de acuerdo a las auditorías establecidas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, y que incluye el cumplimiento de las disposiciones estatales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado. Presentan en forma razonable la situación financiera, así como sus ingresos por 531.635.103.24 pesos y sus egresos por 513.728.618.06 pesos, derivados de la gestión financiera del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicados consistentemente durante el periodo revisado, excepto por las observaciones no solventadas por la cantidad de 1.819.252.45 pesos contenidas en el punto 6.2.4 del presente informe y aquellas que aún se encontraban en su momento durante el proceso de solventación por un importe de 33.244.619.02 pesos. Muy bien. ¿Alguna intervención, compañeros diputados? Quisiera iniciar las intervenciones, estimado auditor superior. Veo que en este caso del Poder Judicial estamos hablando de ingresos de 531 millones,
egresos de 513 millones, por lo cual entiendo hay un resultado de 17 millones 906 mil pesos de recursos que no fueron ejercidos. Y entiendo que en observaciones financieras hay observaciones por 33 millones 224 mil pesos y hay observaciones por 1.819.000 mil. Y tengo aquí en el informe que realizó el equipo de la Comisión de Hacienda que está pendiente por solventar 35.043.871 pesos. Entonces, que quisiera preguntar qué pasa con estos pendientes de solventación, cuál es el estatus que guardan y si en su caso hay algún proceso resarcitorio contra algún funcionario por estos recursos que no han sido solventados en su comprobación y su aplicación. Claro que sí, diputado. El resultado del ejercicio se refiere básicamente al Fondo de Mejoramiento de Justicia que está establecido para el Tribunal Superior de Justicia. Y este fondo pues se refiere básicamente a recursos que se obtuvieron a través de subastas de bienes que se dieron de baja, conceptos de multas, conmutaciones, intereses, certificaciones, exhortos y revocaciones, que son conceptos que integran básicamente lo que conocemos como el Fondo para el Mejoramiento de la Misión de la Justicia del Estado de Quintana Roo, y que están esos recursos ahí en este fondo. Derivado de la segunda pregunta que me hace, debo informarle que efectivamente en su momento, cuando se presentó el 5 de septiembre este informe a la legislatura, el importe que usted mencionó de las observaciones, ese era el que existía. Sin embargo, a la presente fecha se solventaron por parte del Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial del Estado, 5.884.353.68 pesos, quedando pendiente de solventar a la presente fecha 29.159.517.79 pesos, el cual se integra de dos conceptos, uno que se refiere a temas de obra pública, por 1.819.252.45 pesos, y el otro concepto por 27.340.265.34 pesos, que se refiere a temas contables, básicamente de comprobación que no justificó el ejercicio del gasto. Y derivado de estas dos situaciones, estos 29.159.517.79 pesos, la Auditoría Superior del Estado iniciará los procedimientos resarcitorios una vez que la legislatura del Estado haya revisado y analizado el presente informe que le estamos presentando. Adicional a esto, también debo informarles que la Auditoría Superior del Estado presentó denuncias de carácter penal de este tribunal por alrededor de 2.760.795.92 pesos para el presente ejercicio que se está informando. Muy bien, estimado auditor. ¿Algún compañero diputado que tenga alguna otra pregunta que realizar? De no haber intervenciones. Diputada secretaria, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. Servitud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen, por lo cual le pido a la diputada secretaria si hacer lectura a este proyecto que ha sido elaborado por esta comisión. Minuta de decreto por el que la honorable 15ª legislatura del Estado aprueba la cuenta pública del honorable Poder Judicial del Estado de Quintana Roo de ejercicio fiscal 2016. No. Único. La honorable 15ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprueba la cuenta pública del Honorable Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de 513.728.618 pesos, con 6 centavos. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo.
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta comisión que suscribe se permite someter a consideración de este honorable Pleno Legislativo los siguientes puntos de dictamen. Primero, es de aprobarse la cuenta pública del Honorable Poder Judicial del Estado de Quintana Roo correspondiente al ejercicio fiscal 2016 por la cantidad de 513.728.618.06 pesos en los términos del informe de resultados presentado por la Auditoría Superior del Estado. Segundo, se instruye al órgano técnico de la Legislatura del Estado a continuar con los procedimientos de financiamiento de responsabilidades resarcitorias que se iniciarán con motivo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Honorable Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2016, aplicando las sanciones pecuniarias respectivas de conformidad a la ley del órgano de fiscalización superior del Estado de Quintana Roo, aplicable y en su caso, formule ante la autoridad competente las denuncias correspondientes como consecuencia de hechos presuntamente delictivos que se hayan evidenciado durante la referida revisión. Tercero, la Auditoría Superior del Estado deberá entregar un informe a la Legislatura del Estado en los meses de julio y noviembre del año posterior a la entrega del informe de resultados sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. En la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los 21 días del mes de marzo del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, está secretaria. Compañeros legisladores, ¿alguna observación con respecto a este proyecto de dictamen? De no haber intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputado presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. A continuación procederemos al análisis, estudio y discusión del informe de resultados de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016, por lo que le concedemos el uso de la voz al Auditor Superior del Estado. Muchas gracias, diputado. Debo informarles que al Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2016 presentó ingresos por 26,971,216,441.12 pesos y egresos por 28,082,335,766.72 pesos, presentando un desahorro del ejercicio de 1,111,020,314.60 pesos. Derivado de lo anterior, se emite el siguiente dictamen. Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el estado presupuestario de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2016 del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. El examen se realizó con base en normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, así como los postulados básicos de contabilidad gubernamental, incluyendo pruebas a los registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios, teniendo cuidado en observar que se hayan respetado los lineamientos establecidos en las leyes aplicables. En nuestra opinión y con fundamento en la evaluación que se practicó, de acuerdo a las auditorías establecidas en el programa de auditoría anual visitas e inspecciones que incluye el cumplimiento de las disposiciones estatales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Honorable Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado. La información financiera que presentan se presenta con salvedades, así como sus ingresos por 26,971,215,441.12 pesos y sus egresos
por 28.082.235.755.72 pesos derivados de la gestión financiera del Honorable Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2016, omitiendo apegarse a los postulados básicos de contabilidad gubernamental que hacen referencia a la sustancia económica, existencia permanente, revelación suficiente, integración de la información, control presupuestario, devengo contable, dualidad económica y consistencia, debido a que no fueron aplicados estos postulados básicos en cada una de las fases en los registros contables que presentó el Poder Ejecutivo del Estado. Por lo tanto, no se sustentó de manera técnica el registro de las operaciones y la elaboración y presentación de los estados financieros, por lo que el ejercicio de la gestión financiera no se ajustó a la legalidad y se detectaron presuntos daños y perjuicios al patrimonio del Honorable Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Derivado de lo anterior, se encontraron observaciones no solventadas por 47.227.44 pesos y aquellas que se encontraron dentro del plazo de solventación por un importe de 305.766.498.09 pesos. El examen se realizó en base a los propios postulados básicos de contabilidad gubernamental para el presente ejercicio fiscal 2016. Muy bien. Compañeros legisladores, ¿alguna intervención o pregunta que quieran realizar con respecto a este informe de resultados? Sí, ¿a qué se refieren los 2.970.884.000 como importe de la denuncia? Bien, diputada, estas denuncias fueron presentadas ante la autoridad competente de parte nuestra. Son básicamente direccionadas a dos entidades, una a la Secretaría de Desarrollo Rural, por alrededor de 1.853.484.000 pesos. Ya se cuenta con una carpeta de investigación. Por la naturaleza de la situación, me reservo este dato. Y la otra se refiere a 574.400.000 pesos que se presentó en contra de autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Pero también informarles que al final no se pierda de vista que ambas son dependencias del Poder Ejecutivo y por lo tanto estas dependencias forman parte de la Administración Central del Poder Ejecutivo, y ese es el importe que integra las dos denuncias ya presentadas en su momento ante la autoridad competente. Muchas gracias. Estimado auditor, obviamente estamos hablando de las cuentas públicas o el ejercicio de recursos 2016, que fue en su mayor parte ejercido por la administración anterior, sobre la cual pues obviamente sabemos que es de conocimiento público una serie de irregularidades que han saltado al respecto, por lo cual yo quisiera pedirle que ampliara un poco más la información de este informe de resultados, que nos pudiera platicar cuáles son las dependencias o las entidades que se encuentran dentro del gobierno central que son producto de este informe de resultados. Veo, por ejemplo, que hay un, en el resultado del ejercicio, existe un déficit de 1.111 millones de pesos, tal que nos pueda abundar más. ¿A qué se refieren estos 1.111 millones de pesos? También veo que el universo auditable habla de nada más de 180 millones de pesos, cuando estamos hablando de 26 mil millones que fueron ingresados en este año. El importe auditado en obra pública de 1.090 millones. Y bueno, con respecto al importe de la denuncia, si bien por obviamente la secrecía de la investigación no se puede revelar los nombres de los funcionarios, que nos pudiera abundar qué cantidad de funcionarios son los que se encuentran denunciados por estos recursos que no han sido comprobados y solventados en su momento por la administración en el 2016. Muy bien, diputado. Derivado de todo el ejercicio presupuestal que usted efectivamente señala, básicamente este desahorro del ejercicio se debe al mal comportamiento y manejo financiero que tuvieron las autoridades durante el ejercicio fiscal 2017, que corresponde a los meses de enero a septiembre.
Y este mal manejo pues nos lleva a que al final del ejercicio se tenga ese desahorro, producto de que los recursos del Estado no fueron aplicados a los capítulos y partidas que correspondían, sino que encontramos de parte, en estos meses, de parte de los funcionarios que estuvieron en su momento, encontramos a juicio de la auditoría irregularidades que llevaron de nuestra parte a denuncias de carácter penal, y estas denuncias pues naturalmente en términos tácitos de ley, los comprobantes, lo que se pretendió como comprobantes no comprobaban por un lado y por el otro tampoco justificaban la razón del ejercicio presupuestal. Esta situación es un precepto de ley, al no comprobar y no justificar, pues naturalmente para la auditoría se consideró como un desvío de recursos públicos, y este desvío de recursos públicos, como le comentaba, conllevó a las denuncias que presentamos por parte de la auditoría ante la autoridad respectiva. Básicamente estamos hablando de dos entidades que se presentaron estas denuncias. Estas dos entidades son básicamente la Secretaría de Desarrollo Rural, que se refirió a temas de apoyo al campo con diversos programas que se crearon, y en el procedimiento de auditoría identificamos a través de visitas y de actas que se levantaron en diversas, alrededor del 33% de la muestra que realizamos en toda la geografía del estado, de los municipios que intervinieron. Visitamos los 6 municipios en los cuales se generaron estos programas, y de esos 6 municipios procuramos visitar el 33% de los beneficiarios. Estuvimos de manera directa con estos beneficiarios, y de ahí se identificó que toda la documentación soporte que integraba la cuenta pública de estos conceptos y de estos programas, pues resultó con entrevistas directas con los campesinos que fueron beneficiados de estos programas, resultó que toda la información que se presentaba es falsa. A raíz de que a simple vista, en auditoría de gabinete, que nosotros así le denominamos, esos procedimientos los identificamos y lo corroboramos cuando ya asistimos a cada una de las comunidades, a cada uno de los ejidos de estos 6 municipios del estado, para comprobar y corroborar si fue cierto. La conducta que nosotros encontramos es que el 100% de estas visitas, el 100% de estas actas levantadas, nos arrojaban que toda la información presentada era falsa, y por eso nosotros inferimos, derivado del propio muestreo estadístico que nos permite la revisión y fiscalización en las auditorías, nos permitió inferir a través de esta media, que la media nos arrojaba el 100% de falsedad, nos permitió inferir que el 100% de toda esta información que presentaban de estos programas y proyectos, pues resultaron falsos. Y adicional a esto, también le comentaba hace un momento a la diputada que se presentó denuncias también de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y estas denuncias fueron por alrededor de 574 millones 400 mil pesos, en las cuales existió un ejercicio de comportamiento de comprobación, también derivado de gastos que se conjugaban con el concepto anterior que mencionábamos de la Secretaría de Desarrollo Rural, que se referían básicamente a gastos a comprobar. Estos gastos a comprobar en su momento fueron erogados por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación a determinados funcionarios, y estos funcionarios pues únicamente comprobaban a través de reintegros de cheques de las propias cuentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que se debe de entender, en otras palabras, de que en su momento sacaron estos gastos a comprobar y naturalmente no fueron comprobados, y después los comprueban con la misma emisión de cheques de las cuentas bancarias del gobierno del estado, para reponer, de alguna manera, por llamarle así, el saldo que venían arrastrando de gastos a comprobar. Y pues naturalmente esta situación, un gasto a comprobar no se puede reponer con un mismo cheque de la misma cuenta bancaria, de la misma institución, que en este caso era gobierno del estado. En términos generales, esta es la situación que le llevó al gobierno del estado a tener este déficit, pero se refiere básicamente al comportamiento financiero que hubo en los primeros 9 meses del ejercicio 2016, y que arroja este déficit por 1.111 millones de pesos.
Adicional a esto, en la segunda pregunta que usted nos hace, estamos hablando que alrededor, como lo hemos comentado en otros momentos, al menos para estas entidades, estamos hablando alrededor de... Para estas dos entidades estamos hablando alrededor de 36 funcionarios que son parte de estas denuncias que se presentaron. 35 funcionarios, perdón, que fueron parte de las denuncias que se presentaron y que en su momento la autoridad competente está realizando las investigaciones pertinentes al respecto. Muy bien. Diputado Esquivel. Auditor, referente a este tema, ¿cuándo? Me interesa saber cuándo se presentaron esas denuncias y de los funcionarios denunciados, ¿cuántos son de Felipe Carrillo Puerto y cuántos son de Morelos? Y la tercera pregunta, de una u otra manera, si nosotros denunciamos directamente, yo creo que debemos de darle un seguimiento, es decir, ¿qué avances se tienen en este tema? Porque hasta el momento no ha habido ni una sola persona ni detenida, ni siquiera quizás con una llamada de atención. A lo mejor es mi percepción, sí, pero creo que también es nuestra obligación darle un seguimiento y exigir que se haga algo al respecto. Tres preguntas concretas. ¿Cuándo se presentaron las denuncias? ¿Cuántos de estos 35 funcionarios son de Carrillo Puerto? ¿Cuántos son de José María Morelos? ¿Y qué seguimiento se le ha dado a estas denuncias para que suceda algo que hasta ahorita no ha pasado? Muy bien, diputado. La primera denuncia que se presentó de la Secretaría de Desarrollo Rural se presentó el 17 de agosto del 2017. Y la segunda de la Secretaría de Finanzas se presentó el 18 de agosto del 2017. Gracias. En cuanto a eso, solamente le debo de comentar de José María Morelos, pero no estrictamente así, porque sus documentos de comprobación de domicilio y también de identificación, debo decirle que todos los funcionarios, su domicilio, en algunos casos y en dos casos nada más, era de otro municipio, pero sus domicilios que se presentaron corresponden al municipio de Otompe Blanco. No le puedo identificar que correspondan a funcionarios o a exfuncionarios que sean del municipio de José María Morelos o de Felipe Carrillo Puerto. Existen otras denuncias que en su momento se les comentará aquí en la presentación de los informes, que corresponden a esos municipios y seguramente en ese momento se identificarán los funcionarios de los municipios que usted menciona. Al menos para estas denuncias, la identificación que nosotros encontramos, derivado de la propia solicitud que hicimos ante ambas secretarías de la Administración Central, los domicilios corresponden de los funcionarios básicamente en su gran mayoría, al municipio de Otompe Blanco. Y en tres casos a otros municipios, pero no corresponden a los municipios que usted menciona, señala. O sea, no hay funcionarios, según esto, de Carrillo Puerto ni de Morelos, todos tienen dirección en Chetumal. Así es. Así es. Ok. Entonces, de estas denuncias que se han presentado, le pediría, de manera personal, me pudiera dar posteriormente los nombres por cuestión de discreción. Yo sé que no lo puedo hacer públicamente, pero sí me lo puede usted entregar a mí, los nombres de las personas. ¿Es correcto? Naturalmente el conducto es el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Aquí está presente el presidente. Y pues naturalmente a través del presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Precisamente por eso ha sido la pregunta aquí enfrente del presidente. ¿Ok? Claro que ¿está sí. de acuerdo usted, presidente? Estoy de acuerdo. ¿Puede tener los nombres para fiscalizar si hay alguien de Carrillo Puerto y de Morelos? Gracias, muy amable. Quisiera también continuar con ese tema por la importancia que tiene. Quizás los funcionarios son de domicilio en Chetumal, porque obviamente estaban en las oficinas de la dependencia, pero hablan ustedes de seis municipios en los cuales realizaron visitas de campo para poder auditar o revisar si efectivamente los recursos fueron recibidos por los beneficiados de estos programas. Quizás yo replantearía lo que preguntaba el diputado José Esquivel, si tenemos el cálculo de la afectación por municipio, de cuáles son los recursos que se debieron haber entregado en programas sociales a productores de cada uno de esos municipios, cuál es el monto de afectación. Es decir,
qué recursos, en el caso de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, de los demás municipios, qué recursos son los que ustedes detectaron en su revisión de esta cuenta pública que no fueron entregados o que la comprobación no permite acreditar con los supuestos beneficiados que este recurso fue entregado. Si pudiéramos tener, ustedes nos dan un monto global de cerca de 2.100 millones más o menos aproximadamente, ¿no? Algo así. Pues a ver si lo pudiéramos desglosar por municipio. ¿Cuál es la afectación por municipio de este recurso que es producto de una denuncia contra 35 funcionarios? Mire, diputado, la información sí contamos con ella. En este momento no la tenemos como tal, así de manera analítica por cada municipio, pero sí se la hacemos llegar con mucho gusto, sí contamos con esta información. Te la haremos llegar. Compañeros diputados, ¿alguna pregunta más? Bueno, adelante. ¿Se le ha dado algún seguimiento? La tercera pregunta que le hice es, ¿ha habido un seguimiento a donde denunciamos? ¿O esperamos a que respondan cuando el tiempo siga pasando? No. O sea, yo demando, a mí me interesa tener resultados. No lo puedo dejar así como que le vaya bien. Efectivamente. Hemos estado colaborando con la propia Fiscalía General del Estado y la propia Fiscalía Anticorrupción. Naturalmente el tema de investigación de parte de ellos es un tema estrictamente de ellos. Nosotros sí hemos estado de manera directa colaborando, el área jurídica de la Auditoría Superior del Estado, con las propias autoridades al respecto. Aquí nada más yo le comentaría, de parte de nuestra institución hemos estado cumpliendo semana a semana con los seguimientos de todo lo que presentamos como denuncias. Y el trabajo correspondiente al respecto, pues naturalmente le compete a las autoridades respectivas. Pero sí hemos estado atentos a esto, diputado. ¿Ya hay algún funcionario sujeto a proceso? Mire, aquí también es importante comentarles un tema adicional. De estos temas que presentamos, nosotros hasta este momento no hemos identificado que ya exista algún funcionario sujeto de producto de estas dos denuncias específicas. Sabemos que se está trabajando, pero hasta este momento no hay ningún funcionario que esté sujeto a proceso. De los que ya están detenidos, sabemos que parte de estas denuncias es denuncia complementaria para los que ya están y que son parte también de los que integran el conjunto de funcionarios denunciados. De los que ya están, sí nos han pedido información respectiva de su propia intervención y manejo presupuestal, pero adicional a los que están, que sabemos públicamente que han sido detenidos, no hay ningún funcionario que sepamos por parte de nuestra institución que ya están en este proceso. Estimado auditor, quisiera, primera intervención, hacer una serie de preguntas, pero vamos a, si le parece, les quiero hacer una por una para que pueda darle puntual contestación. Primero, estamos hablando de ingresos por 26.971 millones, en números redondos del año 2016, y egresos por 28.082 millones, lo cual hace una diferencia donde se gastaron 1.111 millones de pesos más de los que ingresaron. ¿Cuál es el origen de estos 1.111 millones que se ejercieron sin haber sido ingresados, que se egresaron? Mire, no pierda de vista de que el Estado viene arrastrando una deuda desde años anteriores. Esa deuda, pues naturalmente, está garantizada con sus propias participaciones del Estado, que hablan alrededor del 91.40% de garantía de estas participaciones. Nada más en el concepto de deuda, en este presente ejercicio de capital y de gasto de deuda, hay una erogación alrededor de 2.600 millones de pesos que naturalmente impactan en las propias finanzas del Estado, y nosotros lo que identificamos que este financiamiento o este déficit está básicamente identificado a través de los propios pasivos que tiene el Estado, y que en otras palabras estos pasivos le permiten al Estado financiar
financiar su ejercicio presupuestal. Y este financiamiento, pues naturalmente se refleja en el gasto que tiene que estar registrado como tal y que por el otro lado, contablemente está reflejado en el pasivo que tiene el Estado. Es ahí donde está el impacto financiero básico de este déficit presupuestal que está identificado, en pocas palabras, a través de financiamientos de pasivos. Muy bien. La siguiente pregunta que le quería hacer, pudiera para efectos de la gente que nos está siguiendo en redes sociales, ¿cuáles son las entidades que se consideran dentro del gobierno central? Ya hablamos de CEDAR y hablamos de CEFEPLAN. ¿Qué otras entidades son? Que se consideran la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la Secretaría de Educación, Servicios Educativos y Culturales del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico. Son básicamente nueve secretarías, si no estoy mal, las que se consideran dentro de la Administración Central. También, adicional a esto, también la propia Oficialía Mayor de Gobierno es parte de la Administración Central. Y en las demás secretarías no se Perdón, encontraron... Perdón, son 15 secretarías las que se integran la Administración Central. Y en las demás secretarías no se encontraron anomalías, no existen procesos resarcitorios... Ya mencionó, ¿nos puede repetir cuál es el monto de CEDARIO y CEFIPLAN que se encuentra denunciado ante la Fiscalía? Claro que sí. Básicamente fueron en estas dos secretarías donde se encontraron las irregularidades. En CEDARIO estamos hablando de 1,853,484,000 pesos. Y en la Secretaría de Finanzas y Planeación estamos hablando de 574,400,000 pesos que fueron denunciados. ¿Y en las demás dependencias era una anomalía? En las otras dependencias, la Auditoría Superior del Estado no encontró irregularidades que ametieran tema de denuncia. Son básicamente un comportamiento normal que se encontró en las otras entidades. Pero adicional a esto, también debo de comentarles que en la propia Secretaría de Finanzas y Planeación seguramente estaremos realizando procedimientos resarcitorios de responsabilidades y a esta cantidad que le mencioné de denuncias le adicionaríamos 305,766,498.09 pesos que son observaciones no solventadas que también correspondieron a los primeros 9 meses de la Administración Central y este pues naturalmente se llegará al propio procedimiento de responsabilidad sancionatoria y los propios procedimientos respectivos relativos a la responsabilidad administrativa que seguramente impondrá la Secretaría de la Contraloría del Estado. Pues estamos hablando de 305 millones de pesos que si bien no fueron considerados para presentar denuncia ante la Fiscalía, pero sí se encontraron irregularidades que permitan llevar a cabo procesos administrativos y en su momento posibles inhabilitaciones, ¿es correcto? Es correcto. ¿Y estos 305 millones de qué dependencia es? También de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Compañeros diputados, ¿alguna otra pregunta? No es pregunta, nada más es volver a lo mismo el tema de darle seguimiento y ver que las cosas sucedan, ¿no? No podemos quedarnos pasivos ante eso. Sé que lo están haciendo, pero hay que hacerlo de manera quizás más insistente, ¿no? Yo sé que la Fiscalía tiene sus procesos, pero bueno, el tiempo pasa y tenemos que dar resultados, auditor, respecto a ese tema. Sobre todo el tema del rural, que tú sabes que el 100% de las firmas fueron falsificadas y bueno, eso es una burla y nadie en ese tema ha caído referente a ese tema. Claro que sí, diputado. Ok. Sí, nomás para abundar, pues sobre todo porque toda esta gente está en buró de crédito y el día de hoy ellos no pueden tener acceso a ningún crédito de ningún tipo y eso pues les afecta directamente, ¿no? Claro que sí, diputado. Tomamos nota. Sí, claro, me parece que para efectos de esa comisión es importante poder aclarar todas las dudas que tengamos con respecto a estos recursos públicos, este informe de resultados que nos presenta la auditoría. Pues toda vez comisionaba yo al principio, son temas que desde que inició esta legislatura se empezaban a ventilar, desde las propias comparecencias de funcionarios
en el último informe de gobierno de la administración anterior y que incluso dio pie a que esta legislatura mandatara a la auditoría, se realizaran auditorías extraordinarias por el ejercicio fiscal 2015 y que evidentemente pues nos preocupa o nos ocupa tener claridad de que la auditoría está haciendo la revisión correcta de todas las dependencias. Por ejemplo, digo, no se trata de señalar donde no hay elementos, pero bueno, los temas de oficialía mayor fueron muy sonados, muchos escándalos en la sesión anterior, el propio tema de CESA. Por eso es que a mí sí me interesa mucho que hagamos preguntas suficientes para que tengamos claridad, porque además también luego se malinterpreta la aprobación de los informes de resultados como avalar el uso de los recursos públicos que se realizó, cuando en realidad lo que hace esta comisión y lo que hace el Pleno es aprobar los trabajos que la Auditoría Superior del Estado realiza con respecto a la revisión de estas cuentas públicas. Esto es decir, si se aprueba la cuenta pública 2016, no quiere decir que la auditoría, que la legislatura está avalando el buen o mal uso de recursos públicos, sino que estamos avalando la auditoría, la revisión de la cuenta pública que realiza la Auditoría Superior del Estado, que estamos avalando, en su caso, los procesos resarcitorios y los trabajos que realiza el órgano fiscalizador con respecto a poder resarcir daños que se hagan con respecto a los recursos públicos del Estado. Por eso es que realizamos estas preguntas, para que tengamos claridad con esto que se va a presentar, que vamos a dictaminar y se va a presentar a la legislatura, de que todos aquellos recursos que fueron utilizados de manera incorrecta, pues se estén realizando los procesos, no solamente las denuncias penales que hay lugar, sino también aquellos procesos administrativos, aquellos procesos resarcitorios, y en su caso, después de aprobar eso en el Pleno, pues también los procedimientos de inhabilitación de funcionarios involucrados en el mal uso de estos recursos públicos del Estado de Quintana Roo. Yo quisiera, por último, toda vez que ya nos informaron cuáles son los montos de las denuncias, que nos hablaron de 35 funcionarios, que entiendo son 35 funcionarios entre CEDARU y CEFIPLAN, ¿es correcto? Es correcto, diputado. Preguntarles cuál fue, qué porcentaje de la cuenta, obviamente cada entidad tendrá un porcentaje distinto, pero si nos pudieran abundar de qué porcentaje de las cuentas públicas fueron revisadas. Cuando se refiere al porcentaje, ¿se refiere al ejercicio presupuestal del municipio? Perdón, de la entidad. Cuando hablamos de gobierno del Estado, estamos hablando alrededor del 75% de este porcentaje en determinados preceptos. Y en otros preceptos del gasto, cuando identificamos cuestiones de este tipo, aquí nos abocamos al 100% de la revisión y fiscalización de estos conceptos. Si hacemos una ponderación, estamos hablando alrededor de un 92-93% en términos generales de la fiscalización que realizamos en estos apartados del presupuesto. Muy bien, compañeros legisladores, ¿alguna otra pregunta que deseen realizar? De no haber más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sabri. A favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen, mismo proyecto que ha sido elaborado por esta comisión, por lo cual le pido a la diputada secretaria si se sirva darle lectura al mismo proyecto. Gracias. Dictamen. Primero, es de aprobarse la cuenta pública del Honorable Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de 28,082,235,755.72 pesos, en los términos del informe de resultado presentado por la Auditoría Superior del Estado. Segundo,
Se instruye al órgano técnico de la legislatura del Estado a continuar con los procedimientos de financiamiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias que se iniciarán con motivo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Honorable Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2016, aplicando las sanciones pecuniarias respectivas de conformidad a la ley del órgano de fiscalización superior del Estado de Quintana Roo aplicable, y en su caso formule ante la autoridad competente las denuncias correspondientes como consecuencia de hechos presuntamente delictivos que se hayan evidenciado durante la referida revisión, así como también de seguimiento a aquellas que ya han sido interpuestas. Tercero, la Auditoría Superior del Estado deberá entregar un informe a la legislatura del Estado en los meses de julio y noviembre del año posterior a la entrega del informe de resultados sobre la situación que guarda las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. Sala de Usos Múltiples del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 21 días del mes de marzo del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. Compañeros diputados, ¿alguna observación con respecto a este proyecto de dictamen? De no haber intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. A continuación, iniciaremos el análisis y la revisión del informe de resultados, por lo que respecta a la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016. Por lo que, una vez más, le pedimos a la Auditoría Superior del Estado, al auditor, que pueda hacernos la exposición de este informe de resultados. Muchas gracias, diputado. El Honorable Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, durante el ejercicio fiscal 2016, tiene ingresos por 351.591.096.72 pesos y egresos por 351.556.837.72 pesos, presentando un ahorro del ejercicio de 34.259 pesos. Derivado de lo anterior, se emite el siguiente dictamen. Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 del Honorable Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. El examen se realizó con base en normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, incluyendo pruebas de registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó, de acuerdo a las auditorías establecidas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones y que incluye el cumplimiento de las disposiciones estatales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Honorable Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado. Presentan en forma razonable la situación financiera, así como sus ingresos por 351.591.096.72 pesos y sus egresos por 351.556.837.72 pesos, derivados de la gestión financiera del Honorable Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicados consistentemente durante el periodo revisado, excepto por las observaciones no solventadas por la cantidad de 1.465.057 pesos que se encontraban a la presente fecha cuando se mandó este informe a la legislatura el día 5 de septiembre del 2017. Sin embargo, es importante comentarles, diputados, que a la presente fecha estas observaciones han sido solventadas por parte de la actual administración de la legislatura del Estado y corresponden básicamente a temas de cálculos que se hicieron por retenciones a terceros aquí en el Congreso del Estado, básicamente de impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado
y la actual administración, a través de la Oficialía Mayor, ya nos hizo llegar las declaraciones informativas, las declaraciones complementarias fiscales de estos conceptos, y una vez que el sistema de administración tributaria, el SAT, la reconoció como tal, nosotros también dimos por solventada esta situación. A la presente fecha, el Poder Legislativo, estas observaciones que en su momento fueron presentadas, ya fueron solventadas por la actual administración del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Muy bien, entonces por lo que entiendo no existe, ya fue solventado este 1,465,000 pesos, ya no existe ninguna anomalía ni ningún proceso administrativo, en este caso de Poder Legislativo. Así es, ya fueron solventadas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros legisladores? De no haber observaciones, le pido a la diputada secretaria que pueda someter a votación la elaboración del proyecto de dictamen con respecto al informe de resultados de la cuenta pública del Poder Legislativo del ejercicio fiscal 2016. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Sí, a favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen, mismo proyecto que ha sido elaborado por esta comisión, por lo cual le pido a la diputada secretaria si vas a darle lectura a este proyecto. En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta comisión que suscribe se permite someter a consideración de este honorable pleno legislativo el siguiente punto de acuerdo, punto de dictamen. Único. Es de aprobarse la cuenta pública del Honorable Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de 351,556,837 pesos con 72 centavos en los términos del informe de resultados presentado por la Auditoría Superior del Estado. Sala de Usos Múltiples del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 21 días del mes de marzo del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel, a favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputado presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. Por lo cual, a continuación, ya como último punto de esta sesión, procederemos al análisis y estudio del informe de resultados de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016, por lo que nuevamente le concedemos al auditor superior el uso de la voz. Muchas gracias, diputado. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2016 tiene ingresos por 443,183,349.63 pesos y egresos por 449,443,954.89 pesos, presentando un desahorro del ejercicio de 6,260,605.26 pesos. Derivado de lo anterior, se emite el siguiente dictamen. Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo. El examen se realizó con base en normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización
y en consideración a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, dando cumplimiento además a las diversas disposiciones legales aplicables. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó, de acuerdo a las auditorías establecidas en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, que incluye el cumplimiento de las disposiciones estatales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado. Presentan en forma razonable su situación financiera, así como sus ingresos por 443.183.349.63 pesos y sus egresos por 444.443.954.89 pesos, derivados de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicados consistentemente durante el periodo revisado, excepto por las observaciones no solventadas por la cantidad de 10.110.547.49 pesos que se encuentran contenidas en el punto 6.1.4.4 del presente informe. ¿De qué se compone la cantidad de los 6.260.000 del desahorro? Básicamente de dos conceptos, diputada. Hubo un incremento en la plantilla de personal, alrededor de 25 plazas nuevas en la administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, lo cual impacta en el capítulo 1000 de sueldos y salarios, y también hubo un incremento en gastos en la panadería del propio Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en cuanto a su operatividad, y esta cuestión de gastos en estas dos partidas incrementó su ejercicio presupuestal y lo llevó al déficit que estamos viendo en pantalla. Gracias. Sí, preguntarle, hablamos aquí de 10 millones 110 mil pesos pendientes de solventar, ¿ya fueron solventados? No, diputado. De estos 10 millones, hasta la presente fecha no han sido solventados. Sí mandaron información con la intención de solventar. Sin embargo, una vez que se revisó esta solventación, no cumplen con los requisitos y las observaciones que nosotros planteamos y no fueron atendidas ni solventadas posteriormente. No le han dado seguimiento a las anteriores autoridades al respecto. La entidad como tal sí mandó las observaciones, pero no fueron solventadas en su totalidad. Se refieren básicamente a dos conceptos. Un concepto que no se encontró la suficiente documentación comprobatoria en cada una de las pólizas respectivas por alrededor de 512.523 pesos. Y la otra se refiere a contratos por adquisición de bienes y servicios por alrededor de 9.598.000 pesos, que en suma hacen los 10 millones de pesos. A juicio de la auditoría, los documentos que nos enviaron no son satisfactorios para poderlos dar por solventados, y hasta la presente fecha esas observaciones siguen todavía pendientes de ser solventadas y nos iremos seguramente al procedimiento resarcitorio de responsabilidades. ¿Pudiera ahondar un poco más sobre el monto mayor, el de 9.500.000 pesos? ¿Qué conceptos son? Sí, le comentaba, son básicamente conceptos de contratos por adquisición de bienes y servicios. Aquí estamos hablando de temas de despensas, desayunos escolares, desayunos calientes, toda esta serie de elementos que se requieren para llevar a cabo estos programas basados en estos contratos no satisfacen la comprobación respectiva que demuestre el ejercicio correcto del gasto, y por eso fue observado. Uno, por ejemplo, de 1.622.000 pesos, son asignaciones destinadas a la compra de alimentos para personal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, para trabajos como se refiere a
a compra de refrescos, Coca-Colas, frutti utilizados en el centro de convenciones para baile de damas del DIF en el ejercicio, por 1,622,000 pesos. Para nosotros no fue suficiente la información que nos enviaron, fue observada como tal, así como también asignaciones destinadas para adquisición de productos alimenticios como policarbonatos, saborizantes, carne molida, con lo que le decía de alimentos para los CRIN de Lázaro Cárdenas, Zipi Chetumal, y también adultos mayores, que tampoco, aquí estamos hablando de alrededor de un contrato de 13,201,000. Este contrato no en su totalidad fue observado, nada más hay una parte que fue observada y que en suma son básicamente los conceptos que integran estos 9,000,000 de pesos. Con la información que nos hicieron llegar no fue suficiente y no dimos por solventada la totalidad de estas observaciones. Cuando menciona que no fue suficiente la comprobación que se entregó de este monto de 9,5 millones de pesos, ¿se refiere a que no se pudo acreditar, se prestó el servicio o a que la comprobación no cumplía con los requisitos? Exactamente a qué se refieren con esta parte de que no cumplió, o sea, ¿qué parte no cumplen esos conceptos? Estamos hablando de un tema muy delicado, ¿verdad? Tiene que ver con el DIF y con la dotación de alimentos. Entonces me parece que sería importante que nos pudiera dar un poco más detalles al respecto. Efectivamente, los dos conceptos o los dos temas que usted menciona son correctos. La ley señala que el ejercicio del gasto deberá estar comprobado y justificado. En algunos casos encontramos sí la factura de la empresa respectiva, pero pues no encontramos, por ejemplo, las bitácoras de entrada de los bienes que se adquirieron. No encontramos el propio, cuando hablamos de determinados contratos de bienes y servicios, no encontramos evidencia también que se haya dado el propio mantenimiento, conservación y todo de los bienes y servicios. No encontramos que hayan llegado estos alimentos para el ejercicio de estos programas a estos CRIM y a estos CRIM que se señala en la factura. No encontramos el soporte adicional donde efectivamente podamos tener la evidencia de que esta adquisición de bienes y servicios efectivamente hayan llegado a los beneficiarios finales. Básicamente a eso se refiere, diputado. Sí está el comprobante, pero no está la justificante que identifique plenamente que el gasto se ejerció, sobre todo que llegó para lo que indica la propia factura. ¿Alguna pregunta quieran hacer, compañeros diputados? Bueno, yo quisiera preguntar entonces, ¿cuál es el estatus que se guarda actualmente sobre estos recursos no comprobados de manera suficiente? ¿Ya hay algún proceso resarcitorio, alguna denuncia? ¿Existe alguna consecuencia para los funcionarios responsables de esta mala comprobación? Efectivamente, ya están en el proceso resarcitorio de responsabilidades. Una vez que se cumpla, debo comentarles, pues se tiene que reunir con todo lo que marca la ley, de acuerdo a estos procedimientos. Ellos tendrán su propio derecho de audiencia, como lo señala la ley. Y este derecho de audiencia, pues naturalmente, después de escucharlos y darles a conocer la situación, que independientemente de ello ya la deben de conocer, porque se le remitió a la entidad, pero el precepto que señala la ley es claro, se tendrá que seguir con los procedimientos respectivos y una vez de eso tendrán ellos los propios días que la ley señala, y después de agotar todo el procedimiento pues se fincará la responsabilidad respectiva una vez que arranque este procedimiento de responsabilidad. No quiénes, pero ¿cuántos funcionarios son los que encuentran en este? Básicamente 3 funcionarios. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, compañeros legisladores, le pido a la diputada secretaria que pueda someter a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel, a favor.
Diputada Gabriela Angulo Sauri, a favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen, proyecto que ha sido elaborado por esta comisión, por lo cual le pido a la diputada secretaria sea tan amable de darle lectura a este proyecto. Dictamen. Primero, es de aprobarse la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de 449.443.954 pesos con 89 centavos, en los términos del informe de resultados presentado por la Auditoría Superior del Estado. Segundo, se instruye al órgano técnico de la Legislatura del Estado a continuar con los procedimientos de financiamiento de responsabilidades resarcitorias, de responsabilidades resarcitorias que se iniciarán con motivo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2016, aplicando las sanciones pecuniarias respectivas de conformidad a la ley del órgano de fiscalización superior del Estado de Quintana Roo aplicable, y en su caso formule ante la autoridad competente las denuncias correspondientes como consecuencia de hechos presuntamente delictivos que se hayan evidenciado durante la referida revisión. Tercero, la Auditoría Superior del Estado deberá entregar un informe a la Legislatura del Estado en los meses de julio y noviembre del año posterior a la entrega del informe de resultados sobre la situación que guardarán las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. Sala de Usos Múltiples del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 21 días del mes de marzo del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. ¿Alguna observación, compañeros legisladores? De no haber ninguna intervención, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel, a favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri, a favor. Diputado presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. No habiendo más intervenciones, y una vez se han agotado los puntos del orden del día, le quiero agradecer su presencia al contador Manuel Palacios Herrera, auditor superior del Estado, quien viene acompañado del auditor especial en materia financiera, el licenciado Edwin Celis Madrid, y del arquitecto Arlin Edmundo Muñoz Ancón, auditor especial en materia de obra pública. Agradecerles la presencia en esta sesión de la Comisión de Hacienda para poder habernos expuesto estos informes de resultados y permitir que esta comisión pueda a su vez aprobar los dictámenes respectivos. Por lo cual, le pido a la diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día, una vez que hemos agradecido la presencia de los funcionarios presentes. Informo a la presidencia que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión. Se clausura la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, siendo las 11 horas con 19 minutos del día 21 de marzo del año 2018. Gracias a todos por su asistencia.